¿Hay crédito o no hay crédito? Sí. Nos enojamos, pero somos amigos, nos llevamos bien con Sergio. Hubiera sido lindo preguntarle al amigo Negri, que debe estar escuchando. Mario, te el turco quería... No, digo que hubiera sido interesante preguntarle al amigo Negri, sobre todo en estos momentos, sobre la renuncia de Rosas y sobre un cierto malestar que hay en la Unión Cívica Radical. Que eso me parece que es un tema sustantivo del gobierno de Cambiemos en este momento. ¿Entendés? Y él era el indicado, el más autorizado para responder a esas cuestiones. Explícame, ¿no?, el por qué porque Rosas no te lo dice exactamente, pero se siente como otros radicales, destratado y un poco cansados del destrato. ¿Entendés? Y es un tema, por supuesto, que le va a caer a Negri, porque es un tema interno bastante fuerte. ¿Pero vos pensás, ¿no?, Turco, que puede haber, después de las elecciones, puede haber definitivamente un ida y vuelta entre el radicalismo y Cambiemos? No solo de peronismo viven los dramas. Hay otros dramas también. ¿Me repites esa frase? Pero no solo de peronismo se mantiene un drama. También hay... Dentro de la estructura de Cambiemos... Pasa que hacen todo lo posible para que todos los dramas sean del peronismo, Turco. ¿Vos tenés la imagen del Pata Medina? ¿Viste lo que fue esa imagen de ese balcón? Pero, con las molotov abajo, Turco. Mira, fue una medida acertadísima, si vos querés, hasta desde el punto de vista electoral del gobierno. ¿Entendés? Porque es la imagen del Pata Medina, lo que representa esa imagen, el pasado, con esto venimos a terminar. Y el Pata Medina era un universo cerrado en sí mismo. Nadie manejaba al Pata Medina. Yo escuché que se lo facturaban a Scioli, al Pata Medina, y en realidad el Pata Medina lo volvió loco a Scioli. El Pata Medina se peleó con los de la Cámpora. Pero... A mí me interesa mucho más, ¿sabes? ¿Desde qué punto de vista me interesa el Pata Medina y lo que es en la provincia de Buenos Aires? Desde el punto de vista literario. Pero pará, todo tú, eso, déjame, es literatura, hermano. Déjame preguntarte esto. ¿A vos te parece, es lo que yo tengo como sensación? ¿No te enojás? No, ¿qué me enojar? Nunca me enojo. Es que se enoja, Pata, pierde en el esto. Pata Medina, para muchos, ayer, esa imagen... fue la imagen de un peronismo rancio, pero que está en retirada, y es un peronismo que ya mucha gente en Argentina no quiere ver pero más. Pero por eso mismo te digo que fue no todo un el peronismo, acierto, fue un acierto, y yo lo puse en un tuit hoy, porque la verdad, eso le salió muy bien. Le salió muy mal el avance sobre la matanza, que yo también te anticipé aquí hace unos 2 meses que iban por la matanza. ¿Te puedo adelantar algo ahí? Sí. Yo levanté teléfonos hoy. Me parece muy bien. Turco, me enseñaste vos a eso. Yo no, lo hacía poco y nada, era bastante atorrante ahí. Ojo con la matanza, que el fin de semana vas a tener audios comprometedores. Y lo que muchos dicen que era una cosa armada, va a salir a la luz que pasó. Ojo, Turco, que está muy picante eso y se va a complicar. Van por la matanza, te dije. Ahora, eso, en la matanza hasta ahora salió mal. Hasta ahora... Las bombas por explotar el fin de semana, que son terribles, Turco. La construcción de la primera morsa fue brillante. La segunda morsa está en plena ejecución, que es debido, con todas las cámaras, viste, que es hasta, desde el punto de vista electoral, es muy contundente. La tercera morsa en construcción es la matanza. Hasta ahora no le funcionó. Hasta ahora no le funcionó. Fueron declaraciones de dos presos. Me parece que... Tendrán no, que poner, hay audios que podrían salir que a la poner... luz. Yo te lo cuento como informe, esto no es opinión, no, información. Yo también te digo que es, y era información cuando te dije que estos muchachos iban por la oposición territorial. Lo la oposición territorial y te felicito. Es la matanza. Lo adelantaste y te felicito, tenías claro. Razón una vez más. Ahora, el desembarco en Normandía, en la matanza,
el te aviso que sabes que vas a tener el sábado en La Matanza, vas a tener audios comprometedores y La Matanza va a complicarse. Alguna gente en La Matanza y el va a sábado sabes que vas a tener en La Matanza, no, la doctora móvil, viste, como el menemóvil que andaba como con el Papa, sí, en recorrida. Creo que el sábado es la recorrida en La Matanza. Específicamente, ¿qué es? Bueno, ¿qué sabes de...? De todo está pasando, te puedo contar. Bueno, pero, de lo que vos quieras. Voy a acelerar picante. Dale. ¿Qué sabes de...? ¿Está vendiendo Cristóbal López? Mira, lo hablamos también aquí la semana pasada. Hay distintas versiones. Está la de, cuando yo te dije un empresario muy cercano al gobierno, por supuesto que me refería a Terranova, no tenía la versión. Lo de Ángelo Calcaterra me parece que es pescado podrido, un salmón noruego viejo. ¿Pero que dijeron que Ángelo Calcaterra que también podía era uno, comprar? Tampoco. Hay otros que me parece que es un poco más sensato, donde dicen que está también la mano, larguísima mano, triangulada, si vos querés, del grupo mediático más importante de la Argentina. Clarín. Es decir, que posiblemente ¿por pueda... Qué decís, ¿por qué pones, te leí hoy en tu columna, Clarín y La Nación más que nunca juntos es marcando agenda? Pero esto es una constatación nada más, yo hablo de una concordancia. A ver. Aquí, ¿cuál es la concordancia? La concordancia es... Voy en orden de importancia. La mediología, los medios, sobre todo. Qué bueno eso, me lo noto. Mediología. La mediología, un estudio de medios. Es un mediologismo. Que vos tenés Clarín, Nación, que son Clarín, que pone fierros, La Nación, fundamentos, casi ideología. La Nación es mucho más del gobierno que Clarín. Lo de Clarín siempre es transitorio. Ahora, arrastran el 95% del universo mediático. Cuando yo te digo que eso es la instalación que quieran, es la mediología que guía a la política. Y cuando hay una confluencia entre la política... Haceme la fácil, debo decir que nosotros los periodistas en el 95% de los casos... Siguen la agenda de los Clarín, grandes, La Nación. Siguen la agenda de los grandes medios de comunicación. Mirame a los ojos y animate a decírmelo. Sí, ¿vos realmente crees eso? Sí, que el 95%... Sigue. Mirame. Sigue la línea de La Nación y de Clarín, que lo hace muy bien y me parece que es un... Mira, el poder está para abusar de él y está para ejercerlo. ¿Qué frase metiste? Está para ejercerlo el poder, ¿entendés? Y lo ejercen muy bien. Y hoy, como te digo, la mediología en primer lugar, la política... Y si vos tenés también, pero Turquito querido, una pata importante en la justicia, es un trípode invulnerable. Pero Turco querido, mirá que Devido no es el primo de San Francisco Asís. Está entrando a un juicio acusado de muchísimas cuestiones muy pesadas. Mirá. Y podría ir en cana. El Pata Medina con el helicóptero y el yate, que se le mostraron, no es un invento de Clarín y La Nación. Todo lo que estamos viendo todo el tiempo no es un invento de Clarín y La Nación. Yo soy amigo de Devido, no voy a venir a defender a Devido. Hay temas de los que en la Argentina no se puede hablar, sobre todo cuando tenés tantos muertos y cómo viene la cuestión. Yo, y cuando estábamos con vos en la mesa, un día lo tuviste al Pollo Sobrero, y yo le pregunté en el medio al Pollo Sobrero quién mató a Andrada. ¿Y te acordás que hubo un momento como de vacilación? Nadie sabe ni siquiera quién es Andrada. ¿Y quién es Andrada? ¿O quién era Andrada? Andrada es alguien que decía que la formación más o menos funcionaba y... Según mi información, probablemente mala, como te digo, es el que no quiso hacerse cargo de llevar adelante un planificado, entre comillas, sustito. Un sustito que finalmente lo hizo otro y salió mal. Cuando yo te digo lo de Andrada, ¿pero lo mataron, seguramente la familia de Andrada
¿Murió Andrada? Escuchará esto, por supuesto. ¿En qué circunstancias murió Andrada? Este Andrada, que manejaba este lugar, este Andrada, es un hombre que decía incluso que la formación manejaba bien. ¿Por qué sos así? A ese Andrada lo matan en la parada del colectivo, lo asaltan, no le llevan un peso, lo matan. Tremendo. ¿Entendés? Yo, de este tema, por supuesto, me gustaría indagarlo más si a mí me explican claramente qué es lo que pasó con ese hombre. Porque pues el resto, Para entender, Turco, porque sos una caja de sorpresas. ¿Andrada era un tipo que trabajaba dónde? Iba a ser el maquinista. ¿De la formación de 11? De esa formación que finalmente no la manejó Andrada. Para, supuestamente, vamos a jugar... Acá tenés que preguntarle a Maturana, al Pollo, a todos los que saben. Vamos a jugar una hipótesis. Supuestamente, una versión, una hipótesis, una mente maligna dijo que le habían encargado a Andrada, que después fue asesinado, fue muerto, lo mataron en una parada. Fue muerto en la parada de un colectivo, lo fueron a afanar, lo mataron, no le sacaron un peso. Se supone que le habían dicho, le habían encargado a este Andrada de un susto. Mientras lo velaban, hubo alguna cosa muy extraña en su casa. ¿Pero qué tipo de susto? ¿Era encargado de qué? ¿De hacer que un tren no funcionara? Cuando averigua un poco, yo sinceramente ni lo voy a escribir, ni lo hice. Hubo una intención de darles un sustito de una cosa bastante vulgarota que tenía que ver con algún subsidio, con alguna falta de pago, con una gana de cargarse gente, y la cosa salió muy mal. ¿Entendés? ¿Pero ahora, un sustito a quién, Turco? ¿Al gobierno pasado? Un sustito que algo funcionara mal en el tren, como para generar un hecho. Pero, escúchame, esto, a mí lo que me tiene que decir, nada más me tiene que explicar bien qué pasó con este muchacho, con Andrada. Si este tipo decía que no había ningún problema, ahí había algún interés, habría que hablar con los gremialistas, que en algún momento que se habla de todo eso, pero esto es elemental. Después el resto, verlo a debido, y por supuesto que vos ponés, por supuesto que es un espectáculo que es para el fusilamiento, por cómo lo tenés. Ahora, cualquiera que conozca muy bien la historia del kirchnerismo sabe que ese debido que estaba ahí sentado, en el gobierno último de la doctora la pasó para el demonio. Lo vaciaron. Lo vació Kicillof. Directamente lo vaciaron. Pero, a ver. El tipo manejaba. Esto, la verdad, sinceramente, es casi el ABC, con tantos especialistas que denuncian todo el día, tendré que contarte esto. En realidad, debido, estaba ahí como una gran guinda de adorno, y todos los que dependían de él tenían directamente manejo con Kirchner. Y se jactaban de tener ese manejo con Kirchner. Entre ellos, José López. Que también sería muy interesante averiguar. ¿Por qué no habla? Sería muy interesante averiguar. No ¿Qué? ¿Averiguar qué? ¿Qué pasó con los 20 palos que tenía José López? Se cantaron 9, pero en realidad 20 palos. Y otra pregunta muy interesante para hacer. Otra pregunta muy interesante para hacer. Estás encendido, Turco. Estamos en vivo, Turquito. 12:21, estamos en vivo, Turco. Periodismo, hermano. Si yo tengo que escribir sobre López, ¿sabes qué escribiría sobre López? ¿Quién lo apretaba? ¿Quién apretaba? ¿Quién lo extorsionaba? ¿Quién lo asustaba? ¿Quién lo volvía loco al tipo que ya estaba bastante pirucho? Y no eran 9 palos, eran 20. ¿Pero cuándo eran 20? ¿En qué momento? ¿Los tenía él o en esa noche? Creo que ese tipo, cualquier tipo serio que tiene un coche con tanto dinero, agarrás, vos te vas a una playa de estacionamiento, lo dejaste, vas y otra cosa, ¿entendés? El tipo estaba desesperado, alguien lo condicionó, lo apretó, y yo no sé si hay una coincidencia entre el que lo apretaba con quienes lo esperaban. Y no eran 9 palos y medio, según la información de los que saben, del mismo modo que con Antonini Wilson no hubo solamente una valija que pasó. Fue una, la única que agarraron. Habían pasado 10 valijas antes.
¿entendés? Voy a prender el celular para ver quién me empieza a escribir. Pero no, deja, no importa. Yo te puedo, yo sabía que con esto puedo. Mirá, abrí el WhatsApp para ver. No, pero el tema es, si vamos a hablar de kirchnerismo, hablemos en serio, ¿entendés? Porque el debido, la gran interna debido la tenía con Zannini. Yo estoy seguro que debido a decir, yo estoy acá sentado, y Zannini, con Zannini no pasa absolutamente nada. ¿Y por qué no pasa nada, Turco? Es lo que se preguntará seguramente debido y se preguntará otra gente. Ellos tenían una gran rivalidad, pero en realidad, debido en los últimos 4 años, la pasó del demonio, se quería ir el tipo. No estaba más ahí. ¿Entendés? Cuando viene lo de 11, por supuesto, ni la Secretaría de Transporte, ni Vivienda, nadie, ni siquiera Uberti, nada pasaba por él. ¿Entendés? El tipo manejaba sus cosas y después, sobre el final, lo vaciaron. Turco, para hablar en serio del kirchnerismo, si no hablamos con consignas y cosas y frases hechas. Pero además nadie te puede correr por ese lado. Fuiste primer denunciante. ¿Te puedo hacer una pregunta después de mucho tiempo? Siempre sí. Te lo quise preguntar. Nunca, creo que en su momento te lo pude haber preguntado sí. En algún mano a mano, pero aprovecho ahora. ¿Por qué y quién lo mandó a Vudú a quedarse con Chicone? Era un negocio de Kirchner. ¿De Néstor? Por supuesto, era una vieja, es el sueño de tener la fábrica de billetes, era una maravilla. ¿Entendés? ¿Cómo me lo contás que hizo, de una manera? Lo que hizo Vudú, cuando se encarga Vudú, lo hizo mal, ¿entendés? Lo hizo con gente que no debía. No cualquiera sabe hacer negocios, ¿entendés? Y como dice algún personaje en una novela mía, robar no es para los pobres. Para robar tenés que saber robar, tenés que tener plata, tenés que tener algún estilo, hacerlo con un estilo un tanto más elevado. Por eso, o sea, el tipo lo hizo mal, pero si salía bien se quedaba con la fábrica de billetes. Pero hubo un intento ya anterior con Néstor Kirchner y con un fondo de inversión bastante interesante, que es el fondo de inversión del cual soy el socio Clarín, con el fondo del señor David... Martínez. Pero esto es también va a estar sentado ahí y en realidad lo hizo mal, lo hicieron acá, y hay un libro que te recomiendo que sale de Argent Papers, que acaba de salir, vas a ver lo que es el universo offshore. Hay tanta empresa trucha argentina offshore y han hecho un offshore, ¿entendés? Han anclado en algunos parajes exóticos algunas empresas que sinceramente, con $500, con $700, vos y yo armamos alguna... Y eso lo hicieron mal. Y la nota mía de Vudú fue de la más fácil para hacer. Porque yo pongo The Old Fund en el Google y lo único que aparece es una constancia de una inscripción, Turco, en la provincia de Buenos Aires. Vos tenés algo que realmente vas adelantando cosas. En realidad tenés lectura política. O sea, vos cuando... Mirá, Federer, los que saben de tenis, a mí me gusta mucho el tenis, no sé de tenis, pero me gusta mucho el tenis, he hablado con gente que sabe mucho de tenis, Federer puede prever 4 jugadas. Y todos los otros tenistas, los normales, prevén 3 o 2. O sea, Federer saca abierto, sabe que viene la pelota cruzada, juega, o sea, puede leer generalmente 4 jugadas, desde la primera que mueve él. Por eso el tipo juega a otro nivel, además era un fuera de serie. Vos ves jugadas. O sea, vos, cuando hay un movimiento político o judicial, eso es lo fuerte de vos, lo interesante. Vos viste lo de Bonadío con Cristina. Dijiste, va a cobrar penal y lo va a patear al penal. Vos viste lo de traición a la patria antes. O sea, vos viste esto que puede llegar a pasar. ¿Seguís pensando lo mismo? ¿Que puede la justicia sacar de la cancha a Cristina por pedido de grandes poderes o no? Yo creo que cometerían un gran error. Y son los que están enceguecidos con esto es Clarín, no Macri. ¿Entendés? Para Macri no es... esa necesidad imperiosa. Quien tiene una decisión editorial de que la doctora no vuelva a triunfe es Clarín. Ahora, con respecto a lo que vos decís, yo no es que adelanto, yo sé que si hay alguna cosa te la digo,
una cosa que está en el aire. Yo te la digo, sé que por el mero hecho de decírtela, la obturo y la quemo. ¿Entendés? Por ejemplo, hay algunas cosas muy interesantes que yo sé que si yo te la digo, es una invitación para que directamente me desmientan. Por ejemplo, decirte que quieren que el senador Bullrich sea el próximo embajador en Estados Unidos y que la banca quede para el señor Torello porque quieren un personaje más duro en el Senado para enfrentarse con Cristina Kirchner. Al decirte yo esto, seguramente que todos me van a salir a desmentir y de pronto es una jugada mala mía porque si es verdad, la obturo. ¿Me escuchás? Mírame. Sí, sí. Yo te creo. No sé si te sirve para de algo, tal vez no te sirve nada. Yo te creo. Es la información. Si vos estás tirando esto al aire, no lo tirás porque sí. Te digo, yo te creo, Turco. Verdaderamente creo. Tal vez sea uno solo el que te cree, pero yo te creo. Mira, Torello no es buen candidato. ¿Pero Torello puede quedar en ese lugar? Es el suplente. Es senador hoy Aval Medina. ¿De quién era suplente Aval Medina? De Aníbal Fernández. ¿Entendés? Qué linda batallita se viene con Pichetto y de Cristina, ¿eh? Le sacó hasta, sí, hasta el banquito, le sacó hasta la oficina. A mí, yo soy un poquito crítico, yo tengo afecto por Miguel, pero soy un poquito crítico, porque del espantoso discurso del kirchnerismo, que es un discurso épico, revolucionario, casi de izquierda, se pasa a un discurso que me gusta menos, que tiene que ver con esa cosa peyorativa, con los inmigrantes, ¿entendés? Este es un problema del peronismo. El antibiótico es peor que el virus.